We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Feliz Navidad. Me he puesto aquí, en plan, el fueguito, la chimenea. Es un vídeo de YouTube de no sé cuántas horas de canciones de Michael Bublé de Navidad. Y lo he parado ahora, bueno, le he quitado el silencio, pero digo, queda guay. Sí, Bella, sabemos que estás aquí. En fin, chicos, que ya tocaba. ¡No! Ya tocaba, ya tocaba. ¡Ay, qué ganas tenía de poner el árbol, en serio! Es que me encanta, o sea. Es que Berta lo tenía puesto y digo, ¡buah! Lo voy a poner ya, lo voy a poner ya. Digo, así ya os grabo el vídeo. Voy a haceros un poco de tour. Tengo la estrellita, que habéis visto que Albert ha venido a chincharme mientras la ponía. Bueno, le he pedido que viniera, pero ha hecho las de las suyas. Tenemos aquí uno que pone Tata, uno que pone Paula y uno que pone María, que me regaló Miriam. Y me encantan, tengo una oveja que me regaló la hermana de mi padrastro, o sea, mi tía postiza. Tenemos gnomitos, obviamente, tenemos muchos gnomitos. Tenemos este de aquí que hicimos con Patri el año pasado. He puesto bolitas random de las que tengo, que veis que tengo azules y rojas. Tengo un mix max. Este también lo hicimos el año pasado con Patri. Este también, el de las coronitas, otro gnomo, este me lo regaló mi mami, este no lo he hecho yo. Este también lo hicimos con Patri, este también me lo regalaron así en un regalo. Bueno, que tengo un montón, este lo hice con Noé hace 2 años, 3 años, ay, yo no me acuerdo. Este también lo hicimos con Patri, Noé. En fin, que cada año voy añadiendo nuevos a la colección y me van regalando. Y además este año voy a tener un montón de adornos más, ahora os enseño, jejeje. Pero bueno, vamos a hacer un poco overview, la gallery wall, no hay nada de Navidad. Aquí he puesto, ¿qué he puesto? Aquí nada, mini detalle de la piña y la bolita de nieve. Tengo colgados aquí estos dos calcetines, seguramente los acabé guardando porque se caen a la mínima, no los he aguantado con nada. La chorrada del año, que le he puesto bolas al árbol, que además lo he tenido que poner en este lado de aquí porque claro, estaba en el sitio del árbol de Navidad. Y bueno, pues digo, ya que estábamos, pues eres un árbol, pues venga, te vamos a poner también bolitas. Por aquí no he puesto nada porque ya de por sí está muy cargada de plantas esta zona. Pero como también tengo las fairy lights, pues digo, pues no ponemos nada. Solo tengo este snowman que tiene una velita dentro, pero se está quedando sin pilas. Y bueno, este rincón está como ¡tití! Normal. Luego, aquí he puesto los bueno, son como los calcetines, pero que los hice con Noé y he puesto los tres, el de Bruno, el de Maggie y el de Bella, aunque estas vayan a ser las primeras navidades sin Nuni, pues me daba pena no ponerlo, he dicho, va, lo vamos a poner, que son los tres. Aquí tengo dos arbolitos chiquititos de estos de papel que se plegan. Luego tenemos esto de aquí, que es lo que preparé con Patrick, que lo habréis visto en un vídeo, que es el calendario de Adviento de este año, que es lo que pone aquí, Advent Hack. Es un poco caos, porque con el efecto es como
que hace una cosa rara y se ve todo como súper cargado. Ignorad la mesa, ¿vale? Porque tengo que recoger. Pero puedo deciros que me encanta. Básicamente hemos usado las Fairy Lights, que estas Fairy Lights son las que tenía en la terraza del pisito de antes, que son hiper mega largas, en plan, no sé, 20 metros de luces de estas de exterior. Y al final lo que he hecho ha sido darle la vuelta a todo el comedor, porque en la fiesta de Halloween las pusimos por aquí y se han quedado. Se han quedado por todo el comedor y yo soy una apasionada de las lucecitas estas, lo sabéis, así que toda happy yo. Entonces, aquí hemos aprovechado esta guirnalda que tenía mi cookie, que creo que mi madre la tiene igual. Y como podéis ver, todos los muñequitos tienen su número de según el día, ¿vale? Estos son los adornos que hicimos, que están cogidos aquí con una pinza y tienen también su numerito. Entonces todos estos que son las casitas, las bolitas, todos estos que son de cartón hechos por nosotras y dibujados, que los estuve haciendo el otro día con Patri, todos estos están pensados para poder ponerse en el árbol. Así que tenemos un calendario 2x1. Si el año que viene lo quiero reaprovechar, pues puedo hacer lo mismo de aquí. Y si no, pues pueden ir directamente al árbol. Que mirad, este qué bonito, este lo hizo Patricia, por favor. Es que es una monada, o sea, una monada. Y los tenemos pues hasta aquí arriba, que este como rinconcito es también súper mono. ¡Ah! Y la verdad es que I'm in love. Lo único más que he puesto ha sido la guirnalda esta blanca, que creo que ha sido la única que he puesto. Porque solo he decorado aquí en el comedor, no he puesto nada en ningún otro lado. Obviamente el punto central es el árbol. ¡Vela! Y otra de mis cosas favoritas que he hecho este año es esto aquí, que ahora con la persiana bajada no destaca mucho, no sé si lo veis, pero bueno, que es el pueblecito este de Navidad, que en verdad es el Christmas Hack Town, que aquí tiene a su mercadillo de árboles. Ay, no sé, me entretení un montón a hacerlo y la verdad es que me encanta. Bueno, y eso, estas dos tienen hambre porque es la hora de cenar. Mira, esta la vamos a guardar porque no la he puesto al final. Así que nada, yo aquí con mi fancy suéter este que me regaló mi madre de... Creo que pone Let It Snow con el muñequito de nieve. Y he dicho, va, me lo voy a poner para poner el árbol. Sí, Bella, ya voy, pesada, ya voy. Y nada, que voy a dejar el vlog aquí. Seguramente este irá rollo en un weekly o algo así porque hoy solo he grabado ahora por la tarde. Así que tiene un día bastante chill. Pero bueno... nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Hack o en el resto del vídeo o lo que sea. Adiós.